sounding like this. Your voice comes out sounding like this. Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Pues aquí, dominguito, hablemos de vapeo, de otras cositas, o de lo que surja, o de lo que os apetezca. Bienvenidos a esta vuestra casa, a pasarlo bien y a echar un ratejo de conversación y de entretenimiento. Esta música... ¿No te gusta la música? A mí me flipa, tío. Electro Swing. Para echar un rapejo. Esa es la primera sorpresa. ¿Eh? Es algo muy brillante. Pues nada, bajamos. A ver, si no la lío. No, así la lío más todavía. Ahí. Aquí. Y ahí. Ya estoy menos brillante. Hablamos del parto del saltamonte. Será el Barney. segunda sorpresa. Esta ya es más interesante. Que me rape yo el pelo, pues bueno, es una novedad, pero ya está.
Si Luna... Empezando la bolsa y todo. Si eso es tranquilito. Es que lo que me gusta a mí no lo puedo poner, que tiene copyright. Bueno, Lani ha estado trabajando en la sombra y ha incorporado una cosilla más al canal, ¿vale? Y es que, bueno, pues cuando pongáis bits, si ponéis un mensajito, pues ahora va a haber un robot que leerá en alto el mensaje que queráis poner, sin más. Es una chorradita, pero que ya está. Que dijo que lo iba a poner, pues ya está puesto. En teoría ya está puesto. Si no ha liado ninguna. Espérate que hay algún iluminado que está preguntando por el chat. Por el WhatsApp. Sí, más que nada, pues, si no, no se puede. Si no, no se puede quedar subido. Si no, no se puede quedar subido, Alex. De hecho, esto es Electro Swing sin copyright. Eso es copia de las vaperitas. Eso lleva más años que el sol. No sabía que las vaperitas lo tenían. Pero si es copia, es copia de todos. Es una funcionalidad de StreamElements. Esperamos que ya la ha puesto Dani. Vale, o sea que si algún día ponéis algún mensaje o lo que sea y veis que empieza a hablar una voz femenina así robótica, pues ya sabéis lo que es. Porque esto no me avisa, para que pierdas chanchos. Eso es que alguno lo ha hackeado. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ni idea. No, hay filtros, Karan. O sea, el propio cacharro tiene un filtro con ciertas palabras. Pues supongo que chorra, pija, teta y esas cosas. Pues si pones algo así, está más... Buah, lo ha puesto en inglés. ¿Qué paliza le voy a dar? Tengo que hablar con Dani. Esto no, no. Más tuerzo. Lo ha dicho, lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. Sí, se ha sonado. Se ha sonado. A mí sí me ha sonado. Y de hecho, no ha puesto la voz que mola. Espérate. Por el streaming, no. Ah, amigo. No, pero no creo que sea esto. No debiera. Sí, Mastorzo lo pilla, pero en inglés. O sea, no en inglés, sino que lo dices con acento inglés. No se ha escuchado. Pues sí, lo ha dicho, lo ha dicho. A ver, voy a hablar con Dani. Vale, creo que sé. Darme un segundo que creo que sé por qué es. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vale. En teoría ya debería sonar, en teoría. No, no, Mastuerzo no lo pilla como mal sonante. Creo que ya está, pero no lo sé. Ver, ¿ha sonado algún pitido ahora o...? No sé, no me entero yo ni del clima. Bueno, el Dani ya lo pondrá a punto porque... Pues no lo sé. No lo sé. A ver. No, es que no tengo forma yo de... Vale, dame un segundo que creo que sé cómo averiguarlo. Dame un segundito.
¿Qué? Con H no lo pilla, viva Andalucía. A ver, un momentito, aquí. Mis overlays. Vista previa. Que yo aquí creo que puedo hacer cosas. No, aquí no puedo hacer cosas. Vista previa no. Esto no quiero. Editar. ¿Es aquí? Espera un segundito, a ver si puedo lanzar aquí algún. Un segundo. Ahora pita. My. My. Vale, ya está, ya sé por qué es. Sí, porque solo dice my. Vale, ya está. My. Vale. Problema de configuración. Vale, ya, por lo menos ya suena. Nada, estoy aquí con el servicio técnico. Sí, dice May, ya está. No, en este caso ha dicho May porque es lo que tiene preconfigurado por defecto. Mi prima May dice. Vale, ya está. Solamente por lo menos quería hacer esta. Por lo menos saber que ya se oye. Bueno, ya sonar va a sonar. Pero bueno, pues ya lo iré arreglando este, no os rayéis. Bueno, vamos a charlar un ratito, que sencillamente era la chorrada. Mostueso. Gracias, Cali. A ver si pone una voz en castellano. A ver si pone una voz en castellano porque esta en inglés es como muy. No quiero saber cómo lee una cosa más larga. Ay, por favor, vale, ya está. Porque está en Guiri, tío. Yo no sé cómo lo ha hecho, que lo ha metido en Guiri. Y yo no sé cambiarlo, tú. Es que no sé cambiarlo. Si no lo cambiaba yo. Alert Box, tal, pero no sé cómo se cambia el puto audio. Supongo que, a ver, tendría que salir de aquí. Esto lo tendrá que cambiar aquí el colega porque yo no tengo ni puta idea. Elmo no, esto es otra historia. No sé cómo lo hace este, no tengo ni idea. Ya lo cambiará él porque él sabe cambiarlo. Es el que lo ha puesto. Vale.
Bueno, ya lo cambiará este, porque yo ya te digo, no tengo ni puta idea. Esto lo sabe manejar el TT. Aquí el amigo, es Mike Babes. El mono vapea. Solo me falta llevar chanclas con calcetín. Gracias, José, perdona. Estaba mirando, me he quitado los cascos. Voy a dejar los cascos puestos, pues así me entero de las cosas. Aunque, claro, estoy acostumbrado a que cuando hago el streaming solo no llevo cascos, tío, porque no. Pero por lo menos para escuchar las cosas. Mira, se está partiendo la polla. Que sí, que sale un guiri, tú. Muchas gracias. Y llega el tren del hype, amiguito. Gracias, Jairo. Suena mal, pero mal. A ver si lo cambia. Mira, me está diciendo Dani que pensaba que era en español. Voy a decir que ponga la jamba de siempre. Con acento, guiri. Estoy diciendo que ponga la piba esto, que no se entiende un carajo aquí al colega. Sí. Sí funciona, Dani, sí. Bueno, estoy hablándole aquí, pero si no está, si está por el WhatsApp. Vale, mañana ya pone la voz de. La voz típica. ¿Sabes? Mañana pone la voz típica. Y ya está. Mañana lo soluciona. Porque yo aquí es que no tengo ni puta idea. Gente, ya sé los overlays, pero. Pero no lo sé. Qué vista previa, ¿no? Qué pesadilla. No, atrás. Recula. Regula, amigo. Aquí, editar. Mira, el pulpito. Perdonad, chicos, que estoy aquí haciendo el ganso y no debiera. Porque aquí no habrá. Settings. Vale. Uy, 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 uy. Vale, ya, ya está, chicos, ya está. Lo he encontrado, lo he encontrado. Lo he encontrado. Sí, ya está. Localizado. ¿A quién pongo? Tengo a Laura, a Enrique, a Sofía, Rosalinda, Conchita. ¿A quién pongo? Venga, vamos a dejar a Laura, venga. A Laura. Sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba yo, ¿eh? Que yo tengo aquí para hacer la prueba. Más cuerdo. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya lo he conseguido. Vale, esto ya lo puedo chapar. Esto ya lo puedo chapar. Sí, es que ha sonado doble porque lo tengo al sonarme por dos sitios. Me ha sonado raro, pero ya está. Conseguido. No, 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 ha sonado con eco. Ha sonado con eco, perdonad, perdonad. A ver, es un TTS, al final. Al final. Es lo que tiene que.
A ver. No, no es esto lo que quería. Ah, sí. Mis overlays. Espérate, espérate, venga. Vamos a probar a la otra. Es aquí en Alertbox. Settings. Seed Alert. TTS. A ver. Vamos a poner el buscador Spanish. Es Rosalinda, no Rosalía, ¿eh? Vamos a emular. Custom. No te enteras ni del clima. Vamos a poner algo más largo. A ver si se oye ahora, que así ya aprovecho. Venga, esta se va a quedar. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado o no? Vale. No se ha escuchado. Espérate que lo vuelvo a repetir porque ya así dejo la configuración bien puesta. No te enteras ni del clima. Lo que no sé es por qué suena como doble, ¿verdad? ¿Ahora sí? Vale. Sí, pero se escucha como doble. Tiene su historia. Sí, suena con eco. Porque yo lo estoy reproduciendo. Suenan mis orejas y. Eres un tuerce tuercas y un mea pilas. Vale, ya sé por qué suena doble. Ya está, solucionado. Ya no va a sonar mal. Gracias, Cali. A ver, cachondeito. No vais a estar insultando, ¿no? Todo el rato, me parece a mí. Ay, ay, Dios mío. Bueno, ya está funcionando, ya tiene una voz en castellano. El eco era porque yo tenía abierta la página de los overlays y estaba sonando dos veces lo mismo, ¿vale? Era normal. Era normal. Ahora ya sonará solamente una vez. Ya está configurado, chicos. Arreglado. Ya cambiaré otras cosas, pero. Buena, José Antonio. Pero ya la tenemos puesta, a la del GPS. Esa es la del GPS, estoy seguro. La del GPS de Google. Y si no es su prima. Bueno, ya podemos seguir a lo nuestro. Ya hemos hecho el idiota un rato. Gracias, Cali, tío. Ya está todo configurado, ya todo funcionando. Pues, ala, una chorrada más. Buenas, Miguel. Vamos a echar un poquito aquí de cookies de estas. Tengo dos botecillos aquí para hacerme también. Para hacerme otros 120. Ahí. Nada, con el Chulu y el Aston RDTA. Y con el Plebe y el Aston. Hoy estoy más con el Chulu, con el tubito. No sé, me ha dado por ahí. Hoy me ha dado por ahí. Llevo una resi más ligerita y no sé, me apetece hoy más con el tubillo. Además, lo tuve esta vez unos días porque estaba en casa de mi padre. Bueno, en el coche de mi padre se quedó. Y apareció y digo, coño, le echaba de menos. A ver, y no le he soltado. Y así con el tubete este me encanta. Sí, 2 mililitros.
2 mililitros, sí, el único fallo, pues eso, el rellenado en el taponcillo, que luego sacaron un tapón más cómodo y pues nada, nos. Hay que comerse el taponcillo, porque con el Aston 22. Con el Aston 22, pues la verdad, con el Aston 22, sí, estoy gilipollas. Con el Flave Tank 22 nuevo, que han hecho el rellenado este súper chulo, que ya lo podían haber puesto en el RDTA. Y dale, que no me gusta para BF, tío. No me gusta cómo queda. Llamarme maniático, pero no me gusta. A mí no me importa rellenar. Que no consume tanto. A ver, feedback. Los que tengan un consumo muy loco, vale. Pero los que no tengan un consumo exacerbado, no hace falta llevarlo en BF. Y a mí no me gusta cómo queda en BF. Pero que es cuestión de gustos. Ojo. A mí este me gusta así, en tubín. Queda muy chulo, tío. Queda muy compacto, muy reducidito, muy gracioso. Ya es cuestión de gustos. Si es que como sé que te pica. Ya, ya te voy a picar yo después cuando haga una cosilla. Dame una semana. Que te voy a picar yo, pero bien. Te voy a picar yo, pero bien. Necesito ayuda con un mod single. No consigo decidirme entre el Chroma Paradox o el Mix. Lo quiero para usarlo con el Precisio. Va a depender de si quieres. Primero, side by side. Primero, la semana que viene, cuando termine con esto. Que ya va a llegar, creo que van a llegar todas las piezas lunes, martes. Y salga todo, y esté ya todo en correos y toda la bamba. Me pondré a cacharrear. Me pondré a chafardear una cosita. Que igual queda muy graciosa. Igual no, pero igual sí. Así que ya veremos. Igual te pica, igual te pica. Y mucho. Va a depender, Frank, si quieres un side by side o quieres un mod clásico. Cualquiera de los tres, de hecho, son compra segura. Cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres es compra segura. Del Chroma he oído algunos fallos con el tiempo. Hombre, lo raro es que fuera perfecto, pero yo no he oído tampoco cosas muy locas. Pero vamos, Paradox o Mix sí que son 100%, 100% seguro. El Aston RDTA. Bueno, lo tengo hace desde que salió. ¿El tuyo ha muerto, Cali? Pues mira, ya tengo noticias de alguien cercano que le ha petado. ¿Qué le ha pasado? Bienvenido, Luke Babes. No se no enciende. Ha muerto la electrónica. Está claro. Ha muerto. El Chrome. Joder, Hubi. He oído desde fallos del pulsador a cabeza. Joder, pues mira que. O sea, no. No digo que no sea así, ¿eh? Mira que es raro porque el croma, tío, o sea, y no quien solía hacer las cosas muy brutales. Pero si me estás diciendo que has oído varios, además tú te mueves por redes y tal, que varios fallos, pulsador, cabezal, pues Caliguar dice que el suyo ni enciende. Pff, ni te compliques. Aspire. Entonces ya va a depender si la estética la quieres side by side o quieres más estrechito y más alto. Sin más. Yo tengo side by side, me mola, pero al final no sé. Casi soy muy clásico y me gusta cabeza al arriba. Lo bueno que tiene el Parados es que la pantallita. No lo sé, no lo he tenido en la mano. Sí, tío. Tengo los dedos. Es tinte. Y mira, tinte al agua. Me he lavado al minuto, ¿vale? Al minuto me estaba lavando las manos.
Y nada, cagado de prao. Se está ahí, pues hasta dentro de 2 o 3 días no se va a ir el puto tinte. Sí, es lo que te iba a decir, al final yo creo que es más práctico el de toda la vida. No sé. Es tacto metálico, no tiene ninguna zona gomosa ni nada. Yo lo que voy a ir es como siempre que entre en directo a por agua. El side by side lo limita solo a RDA. O sea, RTA, perdón. Ah, que la goma de atrás no se nota gomosa. Entonces, si quieres algo estrecho y cómodo, el Paradox, o sea, ni te calientes. Tira por el Paradox. Por electrónica son primas y hermanas. Si no son la misma, poco les falta, ¿eh? Si no es la misma electrónica exactamente, pues casi. No sé, mañana haré pruebas, tío. No sé con qué coño me lavaré. Es que no tengo blanco nuclear en casa, pero yo qué sé. Con desengrasante de este industrial, yo qué sé. Total, ya tengo las manos hechas una mierda. Ya me da lo mismo. Nucelar. Nucelar. Qué grande, qué grande. El Paradox tiene dos. O sea, que es primo hermano, pero. O sea, no es la misma, pero es prima hermana. Que le han metido alguna cosilla más y poco más. Que los dos decimales tiene más sentido para aquellos que va bien con orgánicos, porque. es. Tinte color avellana, amigos. Tinte para maderas, color avellana. Bienvenido, High Code. Pues eso. Tinte color avellana, amiguitos, ¿vale? De haberle dado así con la muñequilla o en el gurriño este. Y yo lo de ponerme guante lo llevo muy mal. No me lo pongo con esto, que es tóxico. Me lo voy a poner con. ¿Sabes, no? Que así tengo las manos reventadas. O sea, tengo los dedos tronco que parece que. Si es que es tinta al agua, tío. Si es que es una movida. Ya me daré disolvente o yo qué sé, me arrancaré los dedos o. No sé. Estoy ahí, ahí. ¿Vale? No creo que esto funcione, pero bueno. O sí. ¡Ah! Me meo. Ah, el isopropílico se lo lleva más o menos. No, no, esto no es agua. No jodas. Bueno, con el isopropílico parece que se va. Luego me lavaré con isopropílico. Y fuera. Haz como Juanjo, corte por el codo. Nada, con corte por los nudillos me vale. Claro, pone al agua, tío. Ya lo sé, ya lo sé. Si por eso tengo las manos reventadas, porque no me doy crema. Y ya me he empezado a dar crema y las voy recuperando poco a poco. De hecho, crema no, me he tenido que comprar manteca de coco. O sea, porque tengo las manos tan destruidas que la Nivea no. La Nivea de lata azul, tío. Eso que puede sobrevivir a un ataque nuclear. No hace nada. Me tengo que comprar manteca de coco. O sea, exagerado. Exagerado. De cómo tenía las manos. Y aún así, llevo unas 4 o 5 días dándome crema de esta de manteca de coco. Y todavía están, o sea, están mejor y tal, pero están ásperas todavía. O sea, que la lija con lijadora por vergüenza, pero que si hago así con la mano, lijo la mesa, ¿eh? Yo tengo aquí lijar de gran 80 en las manos. Exageradísimo, exageradísimo. No, no, sí, mamapato y aquí la churri, que siempre, date crema, que no tienes manos, tienes lijas. Que tienes lijas. Ya te digo, no he lijado la mesa con las manos de milagro. Ya, pero es lo que decía Daniel otro día, casi quedan mejor en bruto, tío. Bueno, en bruto, casi en bruto, que con otra cosa. No, esta es la del Mercadona, la manteca de coco y va del copón.
Pero porque es que eso ya es para casos extremos, o sea, eso ya es para retrasados mentales como yo, para imbéciles que no se echan crema en la puta vida y encima se ponen a jugar con isopropílico, que eso te derrite la piel, o sea, te la destroza. ¿Te has enterado que esta semana hay 327 horas de la isla? Uf, paso, tío, no, no vine a preguntar. O sea, en serio. Sí, las cremas del Lidl están guay, de todas formas. O sea, no, no digo. Pasa es que necesitaba un tratamiento de superchoque. O sea, necesitaba eso, algo que fuera bestial. Tú encima pica Horti, ¿sabes? Que como no le gusta. Y como no le gusta, pues nada, la liamos ya del todo. Dame medio segundo, voy a ir a por agua, tío. Y ya estoy. Yo estoy en pleno copaso. Ah, colapso. Mejor mentalizarse. ¿Sabes cuándo te la he hecho? Como dice. Sí, puede ser. ¿Cómo que vaya paz? Oye, que yo cierro y os quedáis sin farmear, ¿eh? Pero ¿qué pasa, José? ¿A ti te hacen verlo o qué? ¿Te obligan? ¿Te tienen castigado? ¿Cómo te hacen esas cosas, tío? Eso no, no puede ser, ¿eh? Muchas gracias, Frank. Muchas gracias por la suscripción. Bueno, chicos, irme contando cositas porque si no, yo solo aquí ante el peligro es una locura. Luego se queda. Eso me lo ha hecho aquí la amiga con alguna película. Vamos a ver esta película que es muy buena y uf, no sé. Vamos a verla, venga. Y luego. Y tú. Pero no cambies de canal, ¿eh? José. No cambies de canal, que estás jodido. Porque se entera. Porque según estás cogiendo el mando, hace. ¿Ah? ¿Ah? No me he dormido, no me he dormido. De hecho, Frank, en cuanto coges el mando. No te da tiempo ni a cambiar de canal. Brutal. Sí. O sea, si te levantas igual, lo mismo. O si coges el móvil y te pones a jugar al Candy Crush con el volumen quitado, lo mismo. Buenas, Manusori. Pues no, no lo sé. A ver si alguien del chat te puede echar una mano. Hombre, pues mejor, mejor el paquete de cine y Disney Plus.
Yo sería como tú, ¿eh? Quítame el fútbol. ¿Sabes a lo mejor que pondría? El DAZN por la Fórmula 1. El DAZN sí lo pondría, por ejemplo, si me lo pudiera meter ahí en el... Pero ya está. Ya lo sé. Pero vamos, que para eso está Cody. Lo que pasa es que lo acaban de actualizar, me pongo a bichearlo y ahora no funciona nada. Eso es una mierda. Bueno, a ver si lo actualizan todo y meto el código para poder, para ver la Fórmula 1 nada más. Pero bueno. ¿Has probado Mbappé Store? Vamos a mirar si Mbappé Store hay. Mbappé Store. ECR. Vamos a poner. Mira, aquí está Husar. Coño. Hombre, tienen las Slam Cup para Nisoku. Vamos a buscar aquí por Husar. Husar. Radiator Cup, Bonset, Legacy X, Legacy 2K. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Perdón que me han llamado a cenar o voy yo cobro. Eso suele pasar. No, pues no hay blancada aquí, ¿eh? Ya está bien. Voy a usar el teclado. Qué pereza. Marca de un VTV en un marketplace y para adelante, sí. Ya, tío, me da pereza hacer eso, Jubi. Me da mucha pereza. Probablemente lo haga y aún así me da pereza en la en la Raspberry. Sin stock. Eres Pues un nada. tuerce tuercas y un mea pilas. ¿Qué has pinchado? Ah, que estabas bicheando en los overlays. Capullo. Con la goma de butano a todo el...
Ya, tío, es que tengo que echarlo para atrás. En la tele no es tan fácil bajarte el código antiguo, es un coñazo. Que se puede, sí, pero da pereza, da pereza. Pues como me tengo que meter en el navegador de la tele, meterme en código, bajarme, tal, no sé qué. Que a lo mejor me pongo y lo hago, pero. ¿Sabes? Como que me da un poco de perecita. Aunque bueno, si pongo el teclado y el ratón inalámbrico, todavía es más fácil. Bueno, a lo mejor lo hago luego. Más que nada, tío, porque no va bien ni el Palantir. El Palantir se llama, Palantir 2, va mal, tío. No, no reproduce nada. Le das y te dice que no fufa. Y ya tengo la cuenta creada, y toda la hostia, nada. Sí, tengo uno de esos, pero he perdido una cosa, ya me lo pillaré. Sí, será como los RI, ¿ves? Pero este es muy caro, los hay más baratos. Los hay más baratos. Mira, este funciona muy bien, lo único que no es retroiluminado. Vale, muy bien, Touchpad, soy gilipollas. Aquí. Vale, lo pruebo. Sí, desconectar las actualizaciones automáticas. Hoy tengo pereza hasta de escribir. Hoy os escucho todo fartucao. Estoy fartucao. Siempre, siempre, FitBand. Vale, lo tengo preparado. Que sí, tranquilo. Tranquilo, muchacho. Si es que estos días no he tenido tiempo de ponerme a hacer setup, Dani. Que yo he estado como tú, de muebles para arriba y para abajo. Lo tengo todo parado. O sea, tengo los dos que tengo montados y le cambio algodón y gracias, ¿eh? O sea, con eso os digo todo. Pues es que no paro. Es que no paro. Estoy liado con la casa y es un canteo. Ya me queda poco, ¿sabes? Pero. Ya me toca respirar un mes y el mes que viene otra vez. Solo hablo de vosotros, al final le quito el puesto. Sí, es que esto es un. ¿Eh? Para adelante y para atrás. Pues contarme cosas o decirme, pedirme que os cuente cosas o que vea cosas o lo que queráis. A mí me da igual. Si es estar de charleta, necesito contertulios, amigos. Y esta pila está ya más seca que la hostia. Pero seca, seca. Es que el mono no ha sacado ninguna foto más. Madre mía, ¿eh? ¿A cuánto está ahora? ¿A cuánto la han bajado? ¿Cuánto dinero he palmado? Joder, qué chollo, tío. Me cago en la puta. Soltó la lengua, pero bien, me vais a hacer verlo. Dame minutos, pero me tienes que decir los minutos si lo pongo aquí. Y comentamos la jugada. Hostia, este nos quiere infartar.
Es al principio. ¿Queréis que ponga el directo de Cotorras o qué? Y lo vamos comentando. Espérate, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. La Sound Life, mejor para electrónico. Tienen un poquito más de amperaje que la Sound Work, más de capacidad. Voy para allá. Y la Sound Life, o sea, la Sound Life tiene un poquito más de. La Sound Life tiene un poquito más de amperaje y la Sound Work lo que tienen es más potencia, tienen más capacidad de descarga. Sí que es verdad que las Soundworks son todo terreno al final, entonces si las vas a usar para todo o de forma indiscriminada, yo tiraría, o tienes visos de meterlas en mecánico de vez en cuando, yo tiraría todo por Soundwork, tío, porque al final esos 500 mAh tampoco cantan tanto. A mí la experiencia me dice con el tiempo que no hay tantísima diferencia en el uso en esos 500 mAh porque están muy abajo en el voltaje y al final no son reales. ¿En serio habéis contestado tres, tío? O sea, ¿en serio habéis contestado a tres personas? Espérate, la vamos a repetir porque a mí esto no, no. No puede ser que haya 46 personas, chicos. Ah, es que está puesto un minuto. Vale, ahora. Culpa mía también, ¿eh? Bueno, culpa mía, yo no sé quién puso la última. Vale, la tenéis ahí. Ahora está 3 minutos, ahora digo, joder, qué rápido. Le da cera hasta el Paolo. Yo si queréis, o sea, no, no nos vamos a zampar el directo entero, vamos a ir saltando trocitos, poquito a poco, y vamos a ir viendo si hay interés, algo interesante o no. Dice Pipan que son los primeros 45 minutos. Lo aceleramos, ¿vale? En vez de a 1x, lo ponemos a 1 y medio. Le damos cera y nos vamos saltando a la parte. Le voy dando al más, más, más lo que nos mole, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Así que ahí tienen la encuesta. Si sale favorable, bien. Y si no, pues para atrás. ¿No te ha dejado votar? ¿Por qué no os deja votar? No, pero ahora hay otra, ahora hay otra. He puesto una de 3 minutos, ahora os tiene que dejar votar. O debiera dejaros. Estoy viendo movimiento, eso es que ahora deja. Hasta la mitad sí deja. Ah, vale. Que se ha quedado como tostadillo. ¿Cuánto farmeador? No, hombre, ahora ya por lo menos, ¿vale? Somos casi 50 personas y hay 23 votos. Oye, mira, ya por lo menos sigue sin ser ni la mitad, ¿vale? Pero oye, es que 3 decía, hostia, 3 es un canteo. Veintitrés votos ya es otra historia.
De momento el sí está ahí, ¿vale? De momento el sí está ahí, 74% sí. Yo me meneé para votar. No, no, Colo, a ver, que sí, que hay gente que está haciendo cosas. Qué broma, joder. Hombre, 3 es un canteo, pero 23, hombre, hay gente que está haciendo cosas que está en modo radio. Es lógico, es comprensible. El que pretenda que en un directo que el 100% de la gente conteste una encuesta o tal, pues está jodido. Como es normal. Vale. Entonces. Captura de cámara. ¿Dónde está? Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Esto hacemos así. Perfecto. Me voy a poner los cascos. Tengo aquí el chat. Yo estoy trasteando una Raspberry. Eso es lo que tengo que hacer yo. Nada, espadazo, dice. Vale. Pues aquí lo tenemos. Vale, pero no, sin audio, amigos. Vamos a ponerlo aquí. Aquí a mi derecha está Tony. Tony, Vamos pues avanzando, vamos avanzando. aquí abajo, aquí. Es 24 de este mes. Muy A ver, que buenas. ya entra por aquí el mono. Uy, ahora, perdón, que tenía el micro mal puesto. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Estupendamente. Encantado de estar aquí. Pues eso, a hablarnos un poquito del cacharrete y a responder a lo que la gente quiera saber y a ver qué pasa. No, listo para que preguntéis todo lo que queráis. A ver, que igual al. Principal, ¿cuándo sale? ¿Cuándo lo podemos ver ya en la calle? A ver, Pues ¿cuándo la sale? Por preventa tanto. Breban Divey, la preventa de mayoristas, el 23, 24 de este mes. Así que yo le calculo que luego a las tiendas, pues a mediados de abril, por ahí llegará. Vale. Ya, primera respuesta, mediados de abril, amiguitos. Ya hago yo una preguntita, ¿vale? Vale, Venga, Carlos, amiguito, vale. dispara. A ver. Primero empezaste revisando mods, sacaste tu líquido, ATOS, RDA, y ahora que has dado el paso a los button feeder, ¿cuál es el siguiente paso? Si es que lo hay. Hay varios pasos. Ando ¿Eres algo más, no? haciendo otro cacharrito. Otro. Además, este ya no es con Bandy, es otra cosa muy diferente. Y también tengo ahí pensado lanzar, que quiero lanzarlos cuando lleguen más o menos, cuando llegue el mozo a las tiendas, coils. Pero una coil, para empezar. Ojo. ¿De Bandy Babe, la coil? No, 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 artesanal española. Ah, de la, con algún resistenciero, ¿no? Que no Sí, se puede decir. alguna colaboración será, claro. Vale. Pero la haces tú, la Spoiler, es haces un boro. tú. No, no. Sí, es un boro y juraría que es con dos po. Juraría. Juraría que es un boro y con dos po. Ojito que hay muchas novedades, ¿eh? Resistencia. Boro. Ojo, ¿eh? Ojo que va por todas. Va por todas. Bien, ¿Y el diseño del mod tiene algo, digamos que te inspiraste en algo? ¿Te ayudó alguien? ¿Has hecho no, preguntas? no, yo soy diseñador gráfico, así que si en algo puedo suministrarme solo, pues es precisamente en esas cosas. Y nada, ¿Sí? hay un poco a mi gusto. Sí que he querido que cada, pues como son cuatro modelos, pues que fueran un poco distintos entre ellos, que tampoco fuera todo muy encasillado. Pero ha sido un poco a mi gusto, no ha habido tampoco nada en concreto que me haya inspirado. ¿Cuál ¿Hay es la alguna diferencia diferencia? entre mod y mod? ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, las puertas, bueno, hay dos colores, plata y negro, y luego las puertas sí que son distintas entre unos y otros. Hay una de brass, otra de acero, esos dos además llevan también el pulsador en el mismo material, y luego hay otras dos de aleación de zinc, bueno, el marco es en realidad de aleación de zinc, luego es una resina, un policarbonato transparente con unos vinilos por detrás y demás. Mira, ahí tenéis los materiales de las puertas. No, esa es la pregunta, la diferencia entre los cacharros y la diferencia entre el primer Requiem y este. El Este ATO. tiene más aire. Algo que me dijo mucha gente que compró el Requiem, que le molaba la capa grande, pero no le molaba el RIP 810.
Así que bueno, pues ya que este era, quería ser algo no muy distinto al original, porque no es una V2 ni es nada que venga a sustituir al Requiem, pues he querido entrar un poco ahí. Pero el de cambio. A ver, no es una V2, pero se parece un huevo a una castaña, o sea, que usa los mismos tornillos y ya. Desde el cariño. Es bastante distinto, sí, ¿no? El deck es distinto porque, claro, lo que he hecho es llevarme el aire de las caps a la base, pero eso tiene una, eso no ha sido por capricho, es que la, como el aire en el Requiem está en el Ultem, esta pieza de Ultem solo puede ser Ultem. No, si quisiera hacerla de otros colores, pues un Delrin, una resina, no le puedes meter porque alguien no tardaría en vapearse un cacho de plástico. Y por eso hice... Menos mal que no quiere que sea muy diferente. Eso, llevarme el aire a la base para que tuviera la libertad de poder hacer distintas caps. ¿Está bien? Dale, Tony, pregúntale algo. El tema de pletina, ¿hay que arreglar, Julio? ¿Cómo no? Pletina... Yo me enteré que se está hablando de una aleación, ¿no?, que te habían hecho para pletina. Que hasta ahora no sabía es... nunca, ¿no? Tipo de pletina. No, es nada. No es nada. La pletina, la dijo, la aleación no me la he inventado yo. es una combinación. Lleva una parte más ancha, más grande, de cobre berilio, que es el cobre este rojizo, como el de los motulares estos rusos. Que eso va además lo bañado en plata para que no se ensucie. Y claro, luego lleva una parte más pequeña de esta aleación que usan muchos artesanales, que es el alucope o algo así, que es 95% plata, 5% cobre. A la vista, la pletina es plata, porque si tiene un baño de plata... La vista es plata. Sí. Perfecto. Tío. Supongo que usaría la misma histórica, por eso lo ve parecido. Joder, qué bruto. A mí me ha molado bastante el mod por lo que enseñó y eso que supuestamente no soy público objetivo. Alucoper. Pero Alucoper no es plata. ¿Y las botellas? ¿Eso que decían que no eran propietarias? ¿Que valen para cualquier mod? Sí, de hecho, mira, para aquí tengo una. La botella tiene la gracieta de tener el taponcito aquí arriba. ¿Que son de 8 mililitros? 7 y pico, 7, 7 y medio, por ahí le anda. La gracia de que la puedes recargar sin sacarla del mod. 7 y pico, 7, 7 y medio, por ahí le anda. A ver. Las ve grandes. Ojo, sí, la botella mola, pero fuera de coña, me dio una pega. ¿Litros? ¿Ha abierto entero el tapón? 7 y pico, 7, 7 y medio, por ahí le anda. Vale, yo le veo una pega. Y no es que pierda líquido porque aparentemente va muy prieto. Pero tú cuando metes la punta del bote, ¿vale? ¿Por dónde sale el aire? Quiero decir, voy a tener que apretar la botella igual para extraer el aire. Fuera de bromas, lo estoy diciendo en serio. Para que aquí no se te rame, vas a tener que apretar la botella, sacar el aire, meter la punta por el macarrón. Bueno. Lo dice más adelante. Veremos. Luego la práctica si sale el aire. La teoría es muy bonita, pero no sé. Porque os digo, la de Arctic Dolphin, ¿vale? La de Arctic Dolphin también no es una botella propietaria y debería salir por el macarrón. Y casi siempre se salía por la boquilla. Por eso lo digo con conocimiento de causa. La gracia de que la puedes recargar sin sacarla del mod. O como que hago que es más rápido, porque si le metes la botella por aquí tienes que hacerlo un poco más despacio. Pero si no, lo que yo hago que es súper cómodo es abrir el taponcito, meterle el bote por arriba y como sale el aire, pues no se te va a hinchar la botella ni nada, es muy cómodo. Está guay. Lo hace usando el vacío de... No, claro, sacas el aire del vacío, saca, abre la ventanita. Oye, Julio, son compatibles. Claro, o sea, es... Si rellenas por el macarrón y abres el tapón, te ahorras el andar haciendo el chufli-chufli. Eso sí. Pero si pretendes rellenar con eso montado, no puedes. O sea, no va a ser cómodo. Os lo voy anticipando. Yo lo digo, que si intentas rellenar directamente por esa esquinita, se va a salir. Ahora, que para rellenar desde arriba abriendo la ventanita va a ser cómodo, ahí no te lo niego. ¿Y otra botella o tiene que ser con esa botella? ¿Cómo funciona? No, son propietarias, porque sí, lo que es, precisamente eso no lo quería. Sí que al principio pensé en una recarga por abajo, como la del pulso, como la de los topsides, que está desde arriba y demás, que son muy cómodas, pero esas botellas siempre me dan un poco de rabia que al final, claro, te casas con ese fabricante y no puedes usar otra. Claro. ¿Desde cuándo tenías la idea en mente sacar el BF? Pues poco después de sacar el ATO, ¿no? Antes de sacar el ATO. Yo creo que a mediados de diseño del atomizador, pues al final era un single muy pensado para BF,
pues fue algo bastante lógico. Ya empezamos a pensar que lo suyo es que también sacáramos el BF. Oye, sigo con el tecnicismo. ¿El cabezal, Julio, también bañó en plata? Sí. Es un reset, ¿no? Hecho, no vale. El cabezal, yo en un principio pensé, quería que fuera reset, pero al final eso por temas logísticos y demás, por parte de reset sí que estaban dispuestos y se lo agradezco mucho, pero por parte de Bandy al final pues no pudo ser. Pero bueno, va en ese rollo, va en ese estilo. O sea, regulable desde abajo. Sí. ¿Se puede decir qué cabezal es para saberlo o no? Lo primero que me dijo Bandy Bay cuando le expliqué el tipo de cabezal y le hice unos planitos y demás, y su respuesta fue: ¿y dónde metemos aquí un muelle para el polo flotante? ¿Y qué cabezal es? ¿Lo puedes decir? ¿O no tiene? Es hecho por Bandy Bay, no es un cabezal. Vale. Intento. ¿Se puede abrir o qué? Para el cabezal. Y por ejemplo, si se rompiese el cabezal o lo pasara o cualquier tipo de manaza, ¿había posibilidad de repuesto? ¿Tiene idea de esto? Pues mira, eso no lo he preguntado, ahí me has pillado, pero sí es interesante. Como manaza, como yo, pues yo soy un par de cabezales, ¿sabes? Digo, mi especialidad de joderlo. Sí, ahí, sí, hombre. ¿Tiene la posibilidad de comprar un repuesto? ¿O sabes que lo compartiste? ¿Podría poner un reste o algo parecido? Sí, ya la hostia, vamos. No obstante, lo que más se puede hacer es ponerle un reset. Es compatible con reset. Vale, es compatible. Ah, amigo. Madre Dios. O sea, vale. Eso es una forma muy bonita de decir que se ha fusilado reset tranquilamente. Sí, el pack en sí, lo que está todo el mundo flipando es con el precio. O sea, primero. En el momento que se te juega la cabeza. Yo he visto una foto hoy que con todo lo que trae, y hace falta una bolsa, tío, para llevarlo. Es increíble, ¿no? Sí, de hecho, bueno, porque el precio es lo último que a mí me dio. Compatible con reset, o sea, eso me parece súper acertado. O sea, que sea compatible con reset me parece la hostia. Hay un 10, cero objeciones, al revés. Dicen. Y yo le calculaba, porque sí que me van diciendo, si hacemos este material o si hacemos esta pieza así, tal, me van diciendo lo que puede incrementar, pero yo no sé en realidad cómo quede cada parte. Y bueno, al final yo calculaba unos 50, 55, pero al mod solo. Y el kit yo digo, pues entre 70, 75, 80 puede estar. Y ya no me parecía mal precio. Pero cuando me dijeron 55, 60 dólares el kit completo, digo, joder, habéis apurado bien. Está muy bien de precio, bien. Muy barato. Joder, apurado de cojones. Hombre, no botella. Tiene el lato, el BF, wraps, ¿qué más, Julio? Dos caps, dos drips, dos anillos. La resistencia. No resistencia también. Solo eso, ¿sabes? Carlos, lo del precio de coña, tío. Lo del precio de coña. O sea, esta vez se han sacado la chorra. Las cosas con... Mira, como dice, lo está diciendo Manu, es una locura de precio. O sea, las cosas como son. Ahora, como la calidad acompañe, o sea, va a ser una putísima locura. Hola, toma, vale. Hombre, que si el ato solo cuesta 25-30 y el mod 50, es que está con el mod. ¿Tienes una cabeza ya de ir sacando más puertas o no? Sí, de hecho hay prototipadas unas cuantas, pero ahí eso tendría que haber salido ahora. Pero como son de distintos materiales, había problemas de encaje. No se podía asegurar que todas encajaran bien, que no maraquearan, y andamos ahí buscando solución a eso. Pero yo creo que al final sí acabaremos encontrando una solución, y la idea sí es sacar una colección de puertas. ¿Encaja a presión o imanes? Con imanes y con algo muy curioso, mira. Esto no lo ha hecho nadie y esto no me sorprendería que alguien me lo copie. Te voy a enseñar dos puertas. A ver, a ver. Una de la de brass y la de aleación de zinc. Estas son por detrás. Sí. Uh-huh. Y aunque no lo parezca, las dos tienen imanes. Abajo, en lo de la botellita. Esta tiene 1, 2, 3, pero esta no se ven. Estas los imanes van dentro. Hostia, qué guay. El imán porque la aleación de zinc es el marco solo. Pero luego la resina que va por el otro lado, el imán va oculto por dentro. Muy guay. Y luego tienen también tienen esta gracia, y es que son puertas con junta tórica. Veremos cómo resulta el tema de la tórica. Es una tontería, pero ni os imagináis la cantidad de problemas que me ha ahorrado la junta tórica. Claro, le encaja perfecto. Ya con la tórica no hay ningún tipo de maraqueo, ¿verdad? Claro. Los imanes internos son imperdibles, no se despegan nunca, ahí se quedan. Sí, eso no se estropean. Eso en la puerta de brasa, en la de acero, ahí no se podía hacer porque es una pieza. Pero en la otra sí, y así quedan más guardados, más estéticos, aunque aporta por detrás. Es bonita, pero bueno. XPOFI a mediados de abril, ¿vale? Ya lo ha dicho antes en el directo de Cotorras, a mediados de abril. Que a finales de marzo estará disponible para la preventa a tiendas, y lo que tarde en llegar, que calcula que a mediados.
Yo, por los imprevistos, diría que un poquito más adelante, pero vamos, durante el mes de abril, del 15 en adelante. A mí personalmente me parece que son los diseños muy chulos, muy chulos. A ver, esto se comentó, en los grupos se comentó, y yo me imagino que tú también habrás pensado en eso. Este tipo de kit supongo que estará pensado en gente que se inicie al DF. Usuarios más avanzados lo probarán, lo van a comprar si le da la gana. Pero por precio y calidades, ahí está orientado a otro mercado. Sí, totalmente. Esto, a pesar de lo que otros quieran hacer ver, esto ni mucho menos es un artesanal. Ni se puede comparar en calidades, en personalización, en infinito. Ojo. A ver, Xpofi, sí. Espérate a que salga y espérate a que lo vaya probando la gente, ¿vale? No por nada, sino porque estás empezando. No vaya a ser que tenga cualquier historia que si no controlas mucho y haya que estar pendiente. Entonces, no espérate, no el mismo día que salga, espérate unos días, que la gente lo pruebe, que esté todo correcto, y ahí ya tira para adelante. Que haya vídeos para que puedas ver cómo funciona el mantenimiento de ese cacharro, cómo se desmonta, para que sepas y conozcas perfectamente antes de pillarlo. Pero sí, yo creo que es la mejor opción, calidad-precio, si todo va como pinta, va a ser la mejor opción calidad-precio para que te inicies en el mundo BF, en el mundo reparable, en el mundo mecánico. Va a ser una gran opción. Pero espérate a que ya lo tengamos en las manos y lo miramos. A ver si mata a los dulces el acto. Ojo, que aquí se viene bofetón, ¿eh? Aquí, según estaba empezando a hablar, se viene tortita. Vamos a ver si viene tortita, por favor. Y por supuesto no es para ese tipo de público. No ha venido a robar el artesanal. Dice, bueno, pues mira, a lo mejor quiero uno para la batalla, para llevármelo al curro y demás. Pero luego vuelvo a mi artesanal. No es el mismo público. ¿Cuánto tiempo has estado trasteándolo, Julio? Pues han sido unos 8 meses. Menos ¿8 meses? Con los atomizadores me lleva más tiempo. Xpofi, pues yo sinceramente veo mejor que te inicies con una cajita BF antes que con un tubo mecánico. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tú una cajita BF estás viendo... A ver, darme un segundo. Una cajita BF, tú en todo momento ves lo que está ocurriendo. Ves el sistema, está todo al aire. Si hay cualquier problema lo tienes completamente a la vista con solo levantar la tapa. Mientras que en un tubo mecánico está todo oculto. Estás a expensas de... A expensas de que te pueda... De que no veas un fallo y tengas el problema. Entonces, yo, cuando alguien me pregunta para iniciarse en mecánico, siempre prefiero tema cajas. Si quieres algo más sencillo, tienes los clutch, que es como una caja BF, pero sin caja BF, ¿vale? Pero que también es un sistema de pletinas. Y lo tienes todo a la vista. Siempre es mucho más fácil revisar que todo esté bien. Ya me decía cuando lo pruebe. A robar el trabajo, dice el otro. Yo me voy a tirar a la piscina, me inicio en BF. Si el cacharro... El cacharro de parábolos puede ser un puntazo, y si encima es compatible con los depósitos de dotallo, puede ser un tremendo pepino. Tremendo pepino. Pero también te digo, de esos 8 meses, la mayoría de todo el trabajo se lo ha llevado la pletina. La pletina es lo que más curra ha dado. Sí, sí, sí. Hostia. Durante todo ese periodo, supongo yo que habrás hecho algunos cambios significativos, algo que no te habría gustado de los primeros modelos. Sí, los prototipos han sido 3 o 4. Y bueno, sí, se han ido retocando cosillas. Me ha molado a mí lo de la junta esa, la tórica en la puerta, tío, me parece una idea... Sí, yo no la había visto nunca, ni en ningún lado, nunca la había visto. Tontería, pero saca la vez un montón. Claro, es que tiene que quedar encajada perfecta, tío, tiene las juntitas alrededor, claro. Tiene que quedar perfecto en el cuerpo. Claro, además sobresale súper poquito, porque claro, la puerta lleva un canalito, un surco, y encaja ahí, sobresale claro. Muy, muy, muy poco, para que no se estropee. Entonces, si yo no la tenía, la puerta no se cae, ¿no? O sea, Sí, a ver, es más fácil que te den un susto, precisamente lo estaba poniendo José Berría. Si tienes un problema con un wrap pelado, en un tubo es fiesta. En una cajita mecánica de plástico no vas a tener problema.
Encaja perfecta la puerta, aunque no lleve batería no se cae. No es que el típico. Sí, de hecho, bueno, mira, en de los este, por ejemplo, este es prototipo, este no tiene la tórica. Uh-huh. Y la puerta encaja perfectamente y no se menea nada. La tórica ha sido un añadido de última hora, pues sobre todo por afianzarlo más. Está bien pensado, me gusta a mí este tiro de la tórica. Bueno, sí, tiene cosas curiosas. Bueno, vamos a subir a Marina, que es la chica que vamos a encargar a que saque las preguntas del chat, que hay muchas ya y cosas interesantes por aquí. O sea que Marina, para arriba. Hola. Ojo al dato que da, el sobresalir poco la tórica no se estropea. Bueno, eso vamos a terminar viéndolo. Para un Destiny RTA. ¿Qué resin me recomiendas y qué marca, por favor? Uf, para un Destiny. Un as fotón de Pegasus para single. Muy cañeras, tío. Ahí necesitas mucha leña. Un as fotón máximo, no. Uf, sí, un as fotón. ¿Qué cojones? Un as fotón. Unas resistencias en 3 milímetros de Pegasus Coil. O de Charro tienes las Hardcore. Las Hardcore Alien, que también son muy leñeras. Así de memoria. Así tienen que ser en 3 milímetros grandotas y que anden entre los 0,20 y los 0,26, 0,25 con mucha caña. No apto para mecánicos, es decir, son resistencias indicadas para electrónico con mucha evaporación. Ese que se le ha mandado a él tiene que estar perfecto, tócate los huevos. Al final, las Madfucking de 3 milímetros también, de bacterio. Hombre, es un prototipo y obviamente solo han tenido que fabricar uno. Siempre va a estar más perfecto que una producción en cadena. Exacto, venga, opción con algún modder para hacer más diseños de puertas. Sí que lo. Uy, se me he desenfocado. se ha vuelto loca. Sí que lo he pensado, lo he hablado con algún modder. ¿Algún mod italiano? No. Ojo que ahí va la primera. ¿Algún modder italiano? ¡Qué cabrones! ¿Cómo la tiran, amiguitos? ¿Cómo la tiran? Esto es la opción. Que ha saltado, que no me he enterado. Joser, bienvenido. Se ha ido al cuello, se ha ido a dañar. Por la luz, Julio, no sé. Qué raro. A ver. Igual, Julio, aquí te conozco hasta borroso, no pasa nada. Aquí te conozco igual. Vamos a ver. Venga, vamos. Pasa a otra. Venga, va. A ver, esta, ¿qué parece esta? Diego André, en cuanto al rendimiento, ¿varían algo? El rendimiento del ato. Que si varía a ver, es que Diego, que es habitual de aquí, va y la tira, qué buena. Ya que el otro mata el dulce un poco. Quizás este es un sabor diferente. El aire es casi el doble que la cap más grande del Requiem, así que es más bruto. No, no es un ato bruto, porque sigue siendo un single pequeñín. Pero sí que es más aireado. En sabor es similar. En sabor puede cambiar un poquito. Quizá es verdad que este no mata tanto el dulce. Porque este tiene la entrada un poco más rollo Hakufeno. Más... Bienvenido, Adri Babes. Ojo, que está reconociendo que no mata tanto el dulce. Es decir, que el anterior mata el dulce. Confirmación oficial, amiguitos. Vapeame Deluxe lo consigue. Más hacia abajo y envuelve un poco más la resistencia. Y quizás es verdad que el otro a lo mejor para tabaquiles va mejor y este para más dulces, pero yo creo que esa diferencia de aquí. Sí, es lo que estaba preguntando aquí. Ojete, cuidado. Lo que llevamos diciendo aquí la vida, para tabaquiles mejor, para postres no, tabaquiles. No, que ha copiado Hakufeno tampoco ha dicho eso. Ha dicho que es más rollo Hakufeno. Ahí va, que le da el mute. Y la orientación del aire ha cambiado. La distancia no, porque sigue siendo una en caída un poquito, aunque la caída ya no es tan marcada. Pero sí que ahora, claro, ahora es un poco más envolvente alrededor de la resistencia porque es más alargada. A ti personalmente, ¿cuál te gusta más? Hombre, a mí me gustó más este, pero no porque crea que es mejor. De hecho, yo creo que incluso es mejor el otro, porque al final es más personalizable, tienes más posibilidades de aire, tiene más rollo.
Pero este, digamos que el otro lo hice pensando un poco en todos los gustos y este lo he hecho pensando en mí. Así que este está hecho a mi gusto. Una pregunta a mí me parece interesante. ¿Saldrá el kit BF con un nuevo sabor de líquido? ¿Seguido de qué? ¿De él? Supongo que si lo vas a sacar con un líquido también. No sé, el líquido, de hecho por aquí ando con las pruebas. Pero ese no sé no sé cuándo saldrá. ¿De la muy alta? Si la CAD de a la CAD del Phenom, tío. Me gustaría saber si he compartido con él. Sí, es muy rollo Phenom, es muy rollo Phenom. Es miato, el Phenom es miato. Lo que es verdad que aunque las CAD puedan encajar en los dos Requiem, no, funcionales en el otro Requiem no son, porque ya no tienen el aire hacia la resistencia. Líquido de bichis, qué cabrones. A mí no me acaba de cuadrar, siempre dice que le mola el RDL y si este tiene gasil doble de aire que la cabra del Requiem, el RDL no es. No, no es RDL, vamos, ni por el puto forro. Claro, es una ranura y el otro una lagrimita, este nuevo es como una lágrima. Comprobaré yo. Marina. Sí, sí. Vale, escuchando. ¿Puedo poner una pregunta picantona, Julio? Dale. Líquidos de limpieza de servicio. Hostia, se viene. Se viene. Venga. ¡Hostia! ¿Pero quién ha hecho esa pregunta? ojo ya en el Nick. El Nick Stroll a reventar. Ojo, que el Nick Stroll a reventar, ¿eh? Nada, no, mejor no pronunciarse. Ya lo he dicho. Yo la leo si queréis, ¿eh? Vale. Ojo con la pregunta, ¿eh? Y su líquido de limpieza de servicio. Ojete, cuidado. Voy a cambiar la ubicación. ¿Cómo la tiran? Dame un segundito y enseguida subo. De todo depende de cómo vaya este. Me refiero a cómo vaya en cuanto a ventas, sobre todo, para que Bandy quiera seguir haciendo cosas. Mi idea sí que es hacer, no sé si grabado, porque al hacerlo no liso, pero sí más sobrio, yo le veo una gran ventaja. Y es que me da mucha libertad en el estilo de las puertas. A un grabado, un full engraved, pues ya tienes que hacer la puerta que continúe, que vaya a juego. Sí, ese Nick fue con el que se coló, efectivamente. Y de esta forma, cada puerta la puedo hacer de un estilo, como he hecho, me da esa libertad. Así que eso no lo sé. Pero sí que, si la cosa va bien, sí que quiero sacar en otros materiales. ¿Hay algún número de tirada inicial para el kit? No, de hecho, ni siquiera, esto ni siquiera se fabrica con tiempo. Ellos no tienen un stock, por eso abren una preventa de mayoristas. Ahora, a partir de 23, que ellos empiezan a aceptar pedidos, es cuando empiezan a fabricar. Ahora se han fabricado unos pocos, los de preseries, que mandan a las distribuidoras, que mandan a los Instagrams, a youtubers y tal, pero la tirada gorda... Ojo, aquí no contéis con él, ¿eh? Ya lo voy adelantando. La hacen cuando le entran pedidos, y ya dependiendo de los pedidos, fabrican más o menos. Tengo una preguntita por aquí de Robert. ¿Puedes explicar lo acontecido con algún modder italiano esta pasada semana para los que no nos hemos enterado? Ojo, a ver, venga, ya he esquivado dos. A mí que me va a llegar una pata en el culo. Nada, Colo, estamos comentando el como salió en directo y están diciendo que estaba muy interesante. Pues nada, hemos puesto un ratito en directo y vamos comentando según va. Vamos quitando la morralla y nos vamos quedando con la leña buena. Básicamente ha sido una crítica por. Bueno, queriendo decir que los youtubers nos dediquemos a hacer lo que hacemos, pero que dejemos el hacer mods para los que realmente saben lo que hacen, que si no, no va a haber cero. Pero todos hemos empezado como él, ¿no? Todos los que se dedican a ese mundillo han tenido que empezar de cero. No, a mí no me han pedido el carnet de manipulador de cabezales o algo así. Claro. No tiene mucho sentido. Ni tampoco creo que vaya dirigido a tu mod al mismo público que él, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que lo mío es algo completamente distinto. Es un mod económico, es un mod chino, es un mod barato. Pues un mod de, yo qué sé, más para... De batalla, como has dicho. Incluso para iniciarse en los BFs. Es que yo creo que el público que va a comprar un artesanal no va a dejar de comprar un artesanal por comprar el mío. Son cosas distintas. ¿Qué rollo hay con lo de Paolo? Pues nada, que se llevan como el culo desde hace años y básicamente pues le tiró una puya y dijo básicamente, tú youtuber, dedícate a hacer vídeos y deja hacer los mods a los que sabemos. Fin de la cita. Así muy resumida. Y el mono contestó muy dignamente que no sé por qué tiene miedo si él no está haciendo artesanales. Claro, además, lo que me ha flipado mucho de toda esta historia es que yo entiendo, si yo monto un restaurante... Yo entiendo que alguien critique un plato que yo haga. Oye, pues a mí no me gusta, el plato está salado, está soso, le falta cocción, o es una puta mierda. A mí la crítica en sí me da lo mismo, pero que me critiquen por ser hostelero, es que ojo ya, es que estamos llegando.
Claro, ya, dedicar a lo que quiera, ¿no? O ahora, claro, ahora yo ahora como soy, a... yo soy camarero, yo no puedo montar la zapatería. Llegando a los niveles de eso, de estar loco todo el mundo ya, tío. Bueno, a ver, también las cosas tienen que darse más o menos importancia, depende de dónde vengan. O sea, sí, Paolo es el de Frank School. En sí, es bastante famosa por críticas generales. Todo lo que sale medio semejante a lo que puede ser parecido o similar a lo que hace él, no le gusta. O sea, vale, no, pero critica el producto. Si critica el producto, me parece bien. ¿Sabes? Yo lo entiendo, que cada uno critique lo que quiera. Pero que criticar que tú no puedas hacer... Es que no tiene sentido, tiene que ni cabeza, ¿no? Se le ha ido un poco la cabeza, ¿no? También estamos hablando de una persona que se cree el creador del mundo del vapeo, prácticamente, sin ¿no? Sin duda. Sí. ¿Alguien le ha puesto el título o se lo ha puesto solo? Pero sí, se lo ha puesto él solo, él es el dios y parece que hay que pedirle permiso. Oye, mira, ¿te importa que saque esto? Ya lo que faltaba, vamos. Él en realidad... Oye, ¿Se mejor ahora? Sí, mucho mejor. Sí, Marino, mucho mejor. Decía que cuando él en realidad lo que lleva es 6 años haciendo variaciones de un reo. ¡Boom! ¡Hostia! ¡Triple! ¡Qué puto genio! ¡Hostia! ¡Hostia, tú, qué buena! ¡Le acaba de dar en todos los dientes! ¡Madre! ¡Madre, tú! Esta ha sido brutal, ¿eh? El otro día fue muy correcto, pero ahora mismo le ha pegado en todos los dientes. La ha metido en todos los dientes. Ya está. Fin. La ha metido en todos los dientes. Ha sido muy divertida. Yo lo siento, pero... A sus pies, señor. Le has metido en toda la boca y con estilo. Me encanta. Explica, Julio, que es un reo para los que no lo sepan. Ese sí que creo que fue el primer BF. El primer BF, o el VMOD de Vapace. Yo creo que el primero fue el reo. Que era un mod estadounidense. Escucha, va a gritar hasta aquí. Hasta aquí está llorando, ¿vale? Hasta aquí. Desde un palo escoba 1,20 m hasta aquí está llorando, ahí lo dejo. Que la verdad que fue una pena que dejaran de hacerlos, porque eran una maravilla y esos eran indestructibles. Y luego ya a partir de esos, pues ya sí que vinieron los otros modders y entre ellos Paolo. Y bueno, pero vamos, él no inventó nada. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿En serio? Él inventó las calaveras. Me está empezando un mito, de verdad. Pues una, no sé, sale en el canal de Cotorra, no tengo ni idea. Por eso a lo que voy, es que es eso. De todas formas, tu respuesta en redes fue tan contundente y tan clara. Abrumador. Creo que le habrá quedado totalmente nítido. Pero... Sí, ahí están los me gusta, ¿no? Los me gusta están ahí, vamos, va a ser inmediato, ¿no? De todas maneras, es que el producto de Julio que va a sacar. A él no tiene competencia con su mercado, no lo entiendo tampoco por qué. No, pero a mí lo que me jode es lo de zapatero a tus zapatos. ¿Sabes? ¿Tú quién coño eres para decir a lo que yo tengo que dedicarme? Creo que está entrando un bucle. Fiban, ¿tú qué lo has visto? ¿Puedo avanzar un poquito o sigue habiendo aquí chicha? Ya por curiosidad, porque es que esto ha sido una épica, ¿eh? Ha sido brutal. Atención, que viene el producto, curva, vale. Otros que no. No tiene ni pie ni cabeza, tío. Más, yo leí el comunicado 3 o 4 veces y cada vez que lo termino con la misma conclusión. Que se le ha ido la pinza, no tiene sentido. Ha hecho corto. Ha sido como un ataque de cuernos, ¿verdad? Ahí raro. Sí. Lo que yo creo después de esto es que con al haber hecho ese comentario, lo que ha hecho en cierta manera es ponerme a su nivel. Por lo tanto, me ha hecho un favor terrible. Sí. Totalmente. Sí, además, ojo que se acaba de llevar la segunda. ¡Boom! Está más suave, ¿eh? De repente ha sido como una publicidad gratuita. Totalmente. No hay otra persona que no hablara de eso ese día. Cosa que además no creo que al mono le haga falta publicidad. O sea, encima meterle publicidad a un producto que vamos a tener hasta en la sopa. Porque este señor tiene un éxito súper merecido y súper ganadísimo. Pero, madre mía, qué hostia le ha dado.
De esto habría que hacer hasta un puto meme, te lo juro. Bueno, es la comidilla de esa semana. Esto, oh no, perdón. Es que se me fue. Esta es la buena. Esto es la verdad. Sí, totalmente. Esto es así. Hostia, qué bueno. Buenas, Danu, ¿qué pasa? Dice, Paolo inventó el flipeo, algo es algo. ¡Zasca! Se me pierde con la gente de 50 años con presbicia que no vemos la pantalla, ¿ves la cabrón? Vale, yo Marina, Marina, espera que lo lea Marina. Lo manda Carlos y dice, Paolo inventó el flipe, algo es algo. Algo flipeo, supongo. Sí, algo es algo, algo es algo. Algo le tenemos que agradecer. Hostia, que... Lo he dicho. Vaya perlitas, ¿no? Eso es tan en cotorra. Es como mola. Ver, esto es como el chiringuito. Que son, se pueden decir. Si eres calvo, se puede decir. No, tampoco. Vale, vale. Y además, a mí es que me sale solo. Yo hay cosas que no. No mido. ¿Anécdota chistosa con la fabricación del mod? Hombre, pues quizá lo más chistoso ya es lo que contaba antes, de que cuando vieron la idea del cabezal preguntaron dónde meter el muelle. Tampoco yo creo que aparte de eso no había algo más chistoso. Paolo dijo que no habías innovado en nada. Pues ya con la tórica esa de la puerta ya estamos innovando, ¿no? Sí, tiene algún detallito más, no solo ese. Tiene alguna No, Paolo no hace directos. Pequeñas tonterías, ¿no? Yo no he inventado ni mucho menos la rueda, ni lo pretendía. Pero bueno, son tonterías pues está que... Claro, y además es que es para otro público totalmente distinto. O sea que... Eso es. Ahora, a cuento de eso, se me viene una... Si está enfocado a público más principiante, ¿lleva bloqueo? Sí, tiene bloqueo, sí. ¿Tiene bloqueo? ¿En el cabezal? Sí, ese sí que es clásico. Ahí sí que no me he comido mucho la cabeza. Es el clásico que va dentro del cabezal, pero gira. Vale, será... Será... Vale, será el típico bloqueo que todos quitaremos. Decirme si estoy loco, pero el de la derecha se parece a Jordi NP. Pues sí, sí, bueno, oye. Pues sí, se da un aire. Bueno, a ver. Venga, vamos con eso. Venga, Dani Bay. Pregunta para Julio. En tu página has sacado dos modelos. ¿Cuándo vamos a ver los otros dos? Pues no los he puesto, hoy no he puesto fotos porque no tenía yo las fotos todavía. Que desde aquí le agradezco al amigo Jonky Babes, que me ha hecho unos fotones cojonudos. Y me las ha ido haciendo un poco sobre la marcha. Y las últimas me las ha mandado hace un rato, me las ha mandado esta tarde. Así que, bueno, mañana no creo. Mañana domingo me tomo descanso. Pero... Dice Jubi, Paolo hará directo de pay-per-view. El lunes publico otra y el martes la última. Bueno, la última no, porque tengo más. Pero ya el lunes enseño un modelo y el martes el último. Es no tener un Frankie, ¿no? Creo. Jorge Rapper. ¿Cómo jode no tener un Frankie, no? Pues creo que de aquí todos hemos tenido uno, Jorge. Igual sí. Pero vamos, aquí todos creo que lo hemos probado. Te podemos opinar. Sí, no. Los tengo y no me avergüenza decirlo. Y vas a ver. Me voy a a mí me gustan y tengo algunos, ya está. No pasa nada. No pregunta incorrecta. Todos tuvimos Frankie y de hecho, algunos de los de aquí nos pagamos vacaciones con él. Gracias a Joder, gracias, Pablo. Yo me tarde. Llevo intentando vender uno un año y no lo consigo. Madre mía. Ya es que se ha pasado el flipeo. Ya se ha pasado, sí. Perdón. A ver, siguiente. Hostia, vaya perlitas se están quedando. ¿Cuándo harás la revisión? Hombre, revisión no, pero si vídeo de presentación sí. Haré seguramente como con el BF, como digo, como con el RDA. Haré un directo en Twitch, que ese seguramente lo haga el martes o el miércoles. Luego haré un vídeo cortito de presentación, como el primero que hice del Requiem. Nada, que han dicho básicamente, pues, ha habido un comentario, Juanjo, que ha dicho, ¿cómo os jode no tener un Frankie, no? Y han contestado, todos de aquí hemos tenido alguno y tal, y dice el mono, yo tengo cinco y tal. Y ha soltado Moy que algunos hasta se han pagado vacaciones al deshacerse de ellos. Que sé, quizás sí, también la semana que... Y le han dado las gracias a Paolo por ello. Que viene a finales. Y yo, y ya para la siguiente, pues uno un poco más largo, ya hablando tranquilamente, explicando todo, enseñando todo más. Y ya que te tenemos aquí, ¿no puedes hacer ahí una breve vista de lo que es? Que vea un poquito a la gente, aprovechando. Inclusiva ahí, primicia, cotorra. ¿Del cacharro? Si quieres enseñarnos otra cosa, puedes, pero... No, hombre, yo me refería a que si decías la pletina o algo concreto. No. Eso, el interior, ver cómo es, un poquito el cacharrete. Este está un poco ya suficiente. Al final es lo que tiene. Si es por ver las formas y el acabado, sí, está muy bien. La forma es pues, un rollo Harpy. De hecho, tiene prácticamente, ¿sí?, la misma. Las curvitas esas sí parece igual. Sí, sí, sí.
Ya te vas a echar también al indio encima. No, no vuela. A ver, minuto y resultado no vuela, amigo. No vuela, no vuela. No vuela, que os veo. Aquí hay la diferencia con la que la gente que se mueve habla de Paolo de Golden Greek, por poner un ejemplo. No vuela, no vuela dato. Parece una bronca artista, Frankie, ¿no? Por lo que veo. No, no. En realidad sí, en realidad sí. Sí, en realidad sí. Joder. ¿Y el interior, Julio? El interior... Coño, que lo enseña entero. Pues pinta bien. Hay que reconocer que estéticamente el, es bonito. El bloqueo, que como decía, el bloqueo es clásico. Espérate que no veo un carajo. El bloqueo, ahí va, le doy al revés. ¿Se puede quitar? Sí, sí, sí. Se desmonta como un... Ahora. El bloqueo pues es clásico, es esta pestañita que te llevas a un lado y se la pones en el pulsador y chimpún. Pues pinta este bien, Que me mola, en el trincapletina se ha metido un imán. Porque a mí, no sé si a vosotros os pasará, pero a mí me da mucha rabia los mods que tengo en la estantería, que muchos en el cuerpo no hay imán, la tapa no acaba de encajar del todo y se te acaban cayendo las tapas. Exacto. Y esta, le metí ese imán ahí sobre todo por eso, para que sin batería se quede enganchado. Pinta bien, pinta bien. Los modelos justo. Cacharro, Ato, dos cap, dos drip, dos botones y dos tapas, creo. O no, un botón, una tapa y dos botellas, perdón. Que no está mal por 50 bolos. Está muy bien las puertas, hasta si imanes ya encajan, la mayoría, ¿eh? Siguen cayendo. El material de la caja, el material de la caja. La caja es aleación de zinc. Tiene un efecto aluminio, ¿no? Parece anonizado de aluminio, pero... No, este el que es plata, el plata este, este lo que lleva es un tratamiento con ácido, que le deja este rollo como cepillado y demás, pero es aleación de zinc también. Ese será el que... ¿Te acuerdas de Real Moch, el cepillado es igual? Sí, sí. El zinc entonces no debe pesar mucho, ¿no? Porque el zinc no es pesado. Tiene que ser ligero, ¿no? Sí, así a primera vista, Caliwar, completamente de acuerdo, ¿eh? Se ve visualmente, en vídeo y tal, se ve más metálico que plasticoso, es decir, más resistente. Y yo pillaré, esta vez no voy a pecar, no voy a pillar pintura y fuera. No creo, Germán. Yo probablemente pille el plateado porque es el mismo acabado que tenía el Luxottic, y eso es indestructible, ese tipo de acabado en la aleación de zinc. Es indestructible. Te digo que debe de ser ligero, que no debe ser muy pesado, ¿no? Hombre, pesa más que un mod de Delrin o que un mod de aluminio, eso está claro. ¿Más pero que bueno, aluminio? Al final el chiquitín tampoco pesa mucho. Oye, ¿y la fuerza de brass es de brass? ¿Son de brass o es otro material? Sí, sí, es brass, y el botón igual. No es un baño ni es nada raro, es brass. Pesa más la puerta que el mod. Más fuerza que te doy, el precio es que me parece espectacular, tío. Es muy bueno. No es una grabación láser. Y la de acero lo mismo. Está hecha con mole. Ajá. Esa barata. ¿Qué iba a decir? Ah, de hecho, lo que no está hecha es con... No es una grabación láser. Y la de acero lo mismo. Está hecha con mole. Ajá. Mira. Esa barata. Para los costes. Claro, de hecho, bueno, y el cuerpo igual. El cuerpo no es un mecanizado que coges el bloque y lo vacías. El cuerpo es un molde también. Que esto es algo que te compensa, pero claro, le compensa a Bandy Bay que hace miles, porque cada molde creo que son cerca de $1,000. Tienes un molde para el cuerpo, un molde para los bolsadores, otro molde para la tapa, que la inversión en el molde es cara, pero claro, luego ya es que te salen como churros. Claro. Esta pregunta que pincho... No está grabado, está hecho en molde, Juanjo. No, la de acero no. Ah, bueno, sí, la de acabado acero. No, a ver, hay una que es acero y otra que es acabado así plateado... De aleación de zinc, que es la de aleación de zinc es la que lleva escondido en los imanes. Eso es más personal hacia Julio, no tiene mucho que ver, pero a la gente que le puede interesar. Munacho, pregunta, ¿tienes pensado retomar los directos de Twitch? Nos tienes un poco abandonados. Sí, sí, pero tengo abandonado todo, tanto Twitch como YouTube, pero ha sido porque hace un par de semanas me sacaron dos muelas del juicio y ando un poco fastidiante. Pero esta semana ya vuelvo tanto con Twitch como con YouTube, como con todo. De hecho, el primer directo que voy a hacer en Twitch pues va a ser... Muy bien, Jorge Vapper. Por lo menos reconocéis que la sensación del pulsador no tiene nada que ver con los demás. La fletina no tiene nada que ver con los demás. Ojo, que aquí tenemos a un defensor de Frankie, ¿eh? Este es defensor de Frankie, fijo. Porque la segunda que tira. Supongo que se referirá al Frankie. ¿Que no tiene nada que ver con Frankie? Pues sinceramente no estoy de acuerdo con eso. A mí la pulsación de un Frankie, yo creo que es muy parecida la pulsación que te da un Frankie a la de un toro, a la de un eagle, a la de cualquier artesanal. ¿No? Yo tampoco... La pletina no tiene nada que ver con los demás, a que se referirá. No sé. Y de hecho, a mí el cabeza de Frankie me parece mucho peor cabezar que un reset. ¿Happy qué? Happy la cache. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que el cabezal dice que castaña.
Yo creo que castaña no. El cabezal de Frankie va muy bien y tal, pero es un coñazo. Y eso sí que es ley. Es un coñazo porque se regula con tornillo. ¡Boom! Es mucho más cómodo un reset. ¿Sale la batería con un golpe? Sí. Vale, como todos, la mayoría de todos, que sale así, ¡pum! Como todos. Que no. Sí, 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 sí. Buen viaje, ya está. Dando un golpecito. Eso no es cierto, amiguitos. Eso no es cierto. Esta sale con amor y compañía. Sin golpecito, no hace falta. Le haces un agujerito y fuera. Cago en la mar. ¿Y por qué te ríes? La pregunta, ¿sale con un golpe? Sí, 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 como sale, ¿eh? Esta mujer es la que se sale. Yo no, Alma, ¿vale? Se queda ahí. Pero, ¿crees que después de esto vendré? ¿De qué? ¿No habéis visto la foto que tiene puesta? Sí, sí, la he visto, sí, pero... ¿Crees que no, después de esto...? Pero, antes de que la leas, ¿pero esto es alguien que está en el chat con ese nombre o sois vosotros que lo estáis poniendo? No, es alguien que está en el chat. Chicos, me ha salido del alma, pero yo lo hice con agujerito para no dar golpes. Pero la gente. Hola, Alma. No nos responsabilizamos de los mensajes ajenos, ¿vale? Buenas noches, Alma, buenas noches. Hay 100 personas, hola, Julio, están viéndolo. Hay 100 personas ahí comentando. 120. Lo vi. ¿Crees que después de eso vendrán ahora a tirar tu trabajo por los suelos los mothers que no son afines a ti? Pues, hombre, yo... Está en el contrato, ¿no? Yo creo que los españoles, al menos, vamos, me sorprendería mucho que alguno dijera algo, porque además yo creo que... Hombre, Fitban, innovando tampoco, ¿eh? O sea, no vamos a ver... No he sido el primer luce que se le ha ocurrido poner un agujero detrás de la batería. Hay muchos desde hace mucho tiempo y yo soy de la corriente de agujerico en zona batería. Ya está. Pero tampoco nos vamos a tirar aquí flores de más, amiguitos. Igual que me gusta que haya agujeritos los dos lados de la botella, pero es una cuestión de gustos personales. Pero yo no he innovado nada, coño. Yo no he inventado nada. Que me llevo bien con todos, no tengo mala relación con nadie. Me sorprendería muchísimo. Críticas. Ojo que está esquivando. No te llevas mal con nadie, no, Julio. Con Pablo muy bien no te llevas. Yo, por ejemplo, puedo hablar de Quillo, porque Quillo contestó, después de toda la movida a Paolo y demás, contestó en el grupo, mandó una nota de audio, y Quillo dice lo que estamos diciendo todos. O sea, Julio saca un BF que no es competencia de Quillo ni de ningún artesanal porque no es el mismo rollo. No tiene nada que ver, ni el material, ni las calidades, ni el precio, ni absolutamente nada. Y aparte, sirve para... Y si el día de mañana le sale la punta del cimbre el sacar un artesanal, pues suele sus huevos. Tampoco lo vería mal. El público de Julio no es el de ni de Quillo, ni de Psycomo, ni de Ramón, son diferentes. Es totalmente diferente. Totalmente, de hecho, que a raíz del comentario de Facebook, Quillo sí que publicó en el post y sí que dejó su comentario allí, pero por privado luego hubo unos cuantos que me han escrito y todo, apoyo, ¿no? Perfectamente, y todos dándome incluso la razón. Yo creo que en España todos lo tienen muy claro hacia quién va esto y tienen muy claro que yo no he llegado para hacer la competencia a nadie. Pues a eso yo tengo que darte la enhorabuena, ¿eh? A mí todo lo que has enseñado me parece una pasada, sobre todo por el precio. Es que no me cuadra aún, estoy intentando asimilarlo, ¿sabes? Pero y digo yo tengo una pregunta. ¿Qué problema habría si tú sacaras un mod artesanal? Sí, sí. Joder, me la ha quitado, ¿eh? Bueno, se la he quitado yo, que lo he dicho ninguno antes. O sea, es que, igual alguien podría pensar que vas a quitarle el trabajo, pero bueno, es que tampoco es... No sé. Pero a ver, es como si él piensa que nosotros lo vamos a quitar suyo de YouTube. Es que lo mismo, claro, o sea, es de los que no podemos gastarnos 300 o 400 bolos. Efectivamente, yo soy de ellos, yo no me puedo gastar 300 o 400 pavos en un mod. O a lo mejor sí, no me sale de los huevos, pero vamos, no puedo, o sea, no. Cualquiera de los que vapeamos podemos sacar un mod artesanal, no creo que vaya a pedir permiso. Efectivamente, podrás hacerlo mejor, peor, tardarás más o menos, te pegarás más o menos hostias. Lo sacarás con mejores o peores calidades, con X precio. Eso ya es cosa tuya. Pero aquí no hay que pedir permiso a nadie. Efectivamente, Jubi, que innove o no es solo un extra. La principal característica de un revisor como él, que ha pasado por sus manos de todo, es ver muchas opciones, juntar muchas en un solo cóctel y que salga bien o no. Porque él al final también se la está jugando. Lo que está claro es que para hacer mods no tienes que tener una carrera y no tienes que tener una homologación o algo así. Claro. Claro que lo básico es tener conocimientos del vapeo y... Claro. Y joder, ni permiso de nadie. Es que esa es la cosa. Es que no necesitas permiso de nadie para hacer una cosa que tú quieres hacer. Claro. Yo creo que el tiro, supongo, que el tiro iría
por la cantidad de gente que mueve Julio. O sea, si Julio saca un BF, un ATO o lo que sea, es así, lo que es automáticamente se convierte en un superventas. Entonces creo que los tiros van por ahí. Al final no es el mismo mercado, pero ocupa mucho mercado. Que aunque no sea lo mismo, no lo es. Pero ocupa, yo creo que... Ojo, ojo, que se viene otra, ¿eh? Hombre, ¿lo ves bien? No, yo lo veo de cojones. O sea, bien no. Lo veo de narices. O sea, es un preciazo. Que el tiro va por ahí, porque es una persona muy influyente y eso en las ventas se nota. O sea, el tiro se marca en mayúscula como envidia, ¿no? Es envidia lo que tiene. Yo creo que sí. Pero lo ha dicho Julio, lo ha dejado claro Julio. Julio lo ha dicho clarísimamente. Tú tienes un mod artesano que te ha gastado 300 o X dinero y ese... pues a lo mejor no te lo llevas al curro. Y sin embargo, por 55 pavos te compras el kit de Julio y no te da cuidado dejarlo en un sitio que se te caiga, no va a llevar el mismo cuidado. Es de patallero. Exacto. Claro. Es como el que se compra un squeezer. Oye, yo conozco un montón de gente que usa artesanales y para el curro tiene un squeezer. Claro. Sí. Claro. Pero porque no te duele físicamente. No, nosotros siempre el típico comentario mod de playa, ¿no? Mod de playa para, sí. para reventarlo si no tiene mucho problema tampoco. Riera, no se sabe todavía cuando sin quita qué precio va a salir. Pero calcula, ponle que cueste 40, 45 pavos, no creo que cueste mucho más. Si por 55 te vas a llevar un kit, 50-55, por mucho más de 40, no creo que salga el mod. Poco que te precie. Exacto. ¿Qué dice Afide Claro? Afide Claro, Afide? Pregunta. ¿Qué harías si se fliperaran tus mods? Fabricar más. ¡No! La charla había que no fliperar. Lo que hemos dicho muchas veces. Si se flipea un cacharro, la opción más fácil para dejarle que se flipe es fabricar más, poner más en el mercado. Seguro que por ese precio hemos tenido cosas peores, efectivamente, Scaules. Yo sí tengo para con el IP, saca para mí. No se van a flipear para las máquinas. No. Esta es la máquina para fliperarlo. ¿Sí? ¿Cómo flipeas algo que va en serie? Exacto. Pero ha sido buena respuesta, ¿eh? Las cosas como son. Justo, Gali, que es que lo hizo Harpy, que es que está demostrado que funciona. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nunca los toros se han flipeado? Siempre ha habido, siempre que has querido un toro, lo tienes. Te vas a la web, lo compras o hablabas con Quillo, flipear. Pues que yo compro un cacharro por 200 y lo revendo después de usarlo un mes después por 400. ¿Por qué? Porque no hay nuevos. Como no hay nuevos, pongo el precio que se me pongan en los cojones... y lo vendo al precio que me da la gana a lo que esté la gente dispuesta a pagar por conseguir algo de lo que no hay material nuevo. A ver, Alex, es una forma de hablar. Ellos están hablando en relación de que a lo mejor hay gente que tiene un mod de 400 pavos porque puede, porque le da la gana, porque le apetece. Pero luego para currar se lleva uno de 50 porque a lo mejor sí le jode, obviamente sí le jode. Pero le jode menos que reventar un cacharro de 400 pavos, porque si 20 euros en medio día de trabajo en el campo, pues multiplica 400, que son 10 días completos. Entonces, a ver, entiéndeme por dónde va la historia. A mí me jode que se me joda hasta uno de los míos, ¿me entiendes? La veis, sí. Tú eres capaz de eso y demás, Marina, vamos. Sí, sí, yo puedo decir. Casi con mi razón. ¿Puede ser que los tiros fueran por el grabado del cabezal? Puede ser, sí. La estrella, ¿no? Claro. Por la estrella. Bueno, el pentagrama lleva muchos años funcionando. También ha inventado. Ha inventado cosas. Es el dueño de todas las marcas tienen una estrella en el logo, no me jodas. Sí, sí. Estrella es mágica. De hecho, me consta que Paolo tiene una denuncia abierta contra Marvel por el escudo de Capitán América. Me lo creo. ¡Oh, segunda hostia! ¡Vamos ya! Es que tú también tienes la manera de hacer el salto del ángel hacia el suelo y el mod por delante, cabrón. Jode hasta que se joda un drip, efectivamente. Jode que se te joda todo. Pero que tengáis en cuenta la tesitura, ¿no? De cuando tienes un cacharro que te ha costado unos cuartos, ¿vale? Pues hombre, tienes uno más barato que te jode menos que se estropee. Sin más. Luego ya cada uno establecerá la escala de cuánto te jode que se te estropee el grande, el pequeño... ¿Me entendéis lo que te quiero decir, no? Hostia, lo de la estrella, que...
De estos para hacer otro meme, ¿eh? O sea, brutalísimo. Esta ha sido buenísima. Viendo un... lo está posteando ahora mismo en Facebook. Llega a su canal y lo ves. El rabo del mono, ¿en serio? Es burrito, tiene la foto y no la cura. Es tonto, tío. El burrito, no es la foto del burro. Bueno, la leo, ¿vale? Pregunta para el invitado. ¿Para cuándo un BF electrónico? Y Xpof, ya no es que se joda, porque siempre decimos que se me joda el barato, sino es que se te joda. Es que a lo mejor el de 60 lo llevas al curro que no se te va a joder. Pero si se te araña, se te maltrata y tal, pues te fastidia menos que si tienes uno tintado a mano, grabado, no sé qué, lacao, que es un puto follón. No, a mediados de abril. A mediados de abril, Danu. Crónico. Pues no lo sé, pero sí es cierto que podría ser un siguiente paso bastante lógico. Si este va bien, pues yo creo que hacer una versión electrónica sería un paso interesante. Pues, si lo saca, agárrate a los machos con el Gepetto, ¿eh? Bueno, y ahora esta, para que Julio nos confirme, nos desmienta esto, porque esto es como una leyenda urbana que hay por ahí. Marina. Vale, de Alma, otra vez. ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que la mayoría de tus seguidores son de Latinoamérica más que españoles, al final? Bueno, en realidad el país desde el que más me ven es desde España. Lo que pasa que, bueno, claro, luego si juntas todo Latinoamérica, pues son muchos más países, muchos más millones de personas y superan a España. Pero por países solo, España es el primero, el segundo es México y luego ya se van diluyendo el resto. Pero España sigue siendo, vamos, casi siempre ha sido el primero. Algún mes sí que puede variar con México, están ahí bastante cerca, pero el 99% de los meses siempre es España. A ver. Que diga la verdad. No estoy de la puta para tocar los huevos. A ver, un poquito de provocación sí que me daba por mucho poner las estrellas. Ojo que reconoce que la estrella un poquito de provocación sí que había. Ojo, estás hecho un pillín, Julio, ¿eh? Estás hecho un picaruelo. Yo de artesanal para casa para trabajar el traje ese con lo despistado así como para perder el artesanal. Ojo, ¿eh? Ojo que es un picaruelo. ¿Cómo reconoce ahí? Hombre, un poquito para joder, ¿eh? Para meter... Para hacer un poquito de salseo, ¡pam! Sí, dale vidilla la cosa. Bueno, y si no la hubiera puesto, ahora la pondría. Sí, totalmente. ¿Tú te esperabas esta reacción de él o no? ¿Julio? ¿No has escuchado, Julio? ¿El qué? No he escuchado. Que si te esperabas esta reacción de él, por su parte. Esperármela no, pero tampoco me ha sorprendido. Vale. Es que sabemos de quién hablamos. Sinceramente, pensé que sería más inteligente y para callarse algo así, porque algo así al final yo creo que me beneficia más a mí que a él. Y por eso, bueno, pues en cierta manera no me la esperaba, pero sorprenderme para nada. A ver, Robert pregunta. Decís que es batallero por el precio, porque no lo veo así. Si ese mod no lo saca el mono con Bandibabe, no diríamos eso, ¿no? Por ese precio diríamos que son batalleros cualquiera, digo yo. Claro, el batalleo... Es que el batalleo entra en el precio. Sí, claro. Lo que no me sorprendería es que a la playa, claro. Claro. ¿Cómo que de quién? De Paolo. Sí, siempre va. Las hostias van para Paolo, siempre. Lo que no me sorprendería es ver ese mod mucho más caro. Eso sí, no me sorprendería. Claro, es que esa es la cosa. Es que la estética que tiene. Luego habrá que ver el rendimiento, el funcionamiento y tal. Pero por estética nada más y por la presentación, podrías venderle mucho más caro y estaría bien. Fernando Ruiz, la cacería de cotorra. ¿Cómo ves el mercado de high en español? ¿Crees que nos estamos estancando porque no tenemos Ojo más que esta pregunta es interesante, ¿eh? Supongo pues, que eso es por la ley. Quizás sí es verdad que en los últimos meses se ha quedado todo un poco más plano. Pero yo creo que tampoco sea que esté estancado. Yo creo que esto va un poco por temporada. Yo creo que es el vapeo en general el que está un poco más tranquilo últimamente, no solo el high-end. Yo creo que sí, lo que está... ¿Y crees que a nivel español o a nivel mundial? Claro, es que yo creo que es más a nivel mundial, ¿no? No sí, solo sí, español. No hay pasta. Es como claro. Los que hacen edificios. Dejan de hacerlos porque no hay que vendérselos. Pues claro, es que la economía lo puedes ver en el mercado de segunda mano. Segunda mano antes se movía al rifa, segunda mano, eso era una locura. Ahora eso está paradísimo. Parado. Claro. Y de hecho hasta el flipeo ha bajado, ¿eh? Sí, ha bajado un montón. Ha bajado. No, digo que los que no pudieron pillarse un tranqui flipeado, ahora lo tienen a buen precio. Es buen momento. Ahora baja. Esto es como la bolsa, ahora estamos en recesión, pero esto luego sube. Exacto.
Y además que luego subirán en el momento en el que te puedas ir de vacaciones. Hay que invertir en Frankie. En el verano. A ver, Ramajo pregunta, ¿habrá caps sueltas de diferentes colores para Lato? Pues eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Quizás si te llegan a sacar las puertas, algo que sí que planteo es que vaya, que a lo mejor haya un kit de la puerta con la cap. Por ejemplo, hay una puerta que se ha hecho en prototipos, que era una puerta de carbono con el logo de Requiem como una especie de salpicado, como si fuera sangre que deja la huella y tal. Pues, por ejemplo, a esa puerta le vendría muy bien una cap roja. Pues a lo mejor la idea de vender la puerta con la cap roja juntas, como en un pequeño kit, sí que puede ser interesante. No se corta nada, ¿eh? Mola mazo. Vale. Rafa arriba. Julio Lato viene con el BF o se venderá aparte del BF. El BF. Sí que no se va a vender. Viene kit, ¿no? Sí. El mod de Bandy, yo quería sacar dar las dos opciones, pero ellos por marketing dicen que es mejor sacar primero el kit y luego ya sacan el mod y demás, pero bueno. Pero ese sí sale suelto. Pero el Lato no. Ya sabéis, vale. El mod saldrá suelto pues más tarde. Pregunta, para que quede claro, ¿el atomizador es una evolución a mejor? No, 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 es simplemente una opción un poco diferente, pero no es una opción a mejor. Hablaste de que Bandy Babe hizo pruebas de conductividad. ¿Con qué mod se comparó? Pues bueno, no sé si debo decirlo. Empieza por esto, termina por qué. Bueno, yo puedo decir uno que además yo le mandé para que vieran la conductividad e hicieran las pruebas. Yo le mandé un RJ mod de estos coreanos que cuestan una pasta. Y tiran muy bien esos mods. Y le mandé ese para que compararan. Y luego es verdad que ellos me mandaron, cuando hicieron las pruebas de osciloscopio, me mandaron foto una comparativa a tres. El mío, el que yo les había mandado, y uno por ahí con una calavera que tenían por ahí ellos. Una calavera, anda que tú. ¡Hostia! Pero vaya soba de hostia se está llevando. Ay, por favor, que me meo. Un montón. ¿Los resultados? Pues a carga completa prácticamente lo mismo. Y a carga baja salió incluso ganando el mío un poquito. Vamos, que si no lo miras con un medidor, no lo aprecias. No, bueno, sí, aunque el mío le daba un poquitín más a carga baja, pero son de esas cosas que no aprecias en cada. Pero vamos, la experiencia es exactamente la misma con artesanal. Hostia, me estoy imaginando, o sea, sería para hacer un meme, ¿vale? De Obelix o de Asterix con la cara de Julio cogiendo un romano y haciendo así, ¿vale? Y el romano, adivinad con qué cara, con eso de que es italiano, sería muy gracioso. Muy bien. Por aquí preguntan esto, pero creo que ya lo ha respondido. Sí, no, el mod suelto, ¿qué precio tendrá? No lo sé. Eso todavía no me lo han dicho. ¿Pero se venderá suelto también? Sí. El Lato es lo que no, entonces. Ojo, con Loki, pero me gusta más. Yo es que soy más de. O sea, me encanta Marvel y tal, pero es que la escena me recuerda más a Obelix pegándole una zumba a un romano, tío. Increíble. Madre mía, este hombre. Carvalho N95, 91. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué sabes del tema? Es que estamos que tampoco sabemos. Algo a nivel legal nos va a venir malo, pero no sé cuándo. Estamos un poco. Estamos parados y estamos saciadas. Invertir en nicotina. Yo qué sé, yo ya invertí, tengo un litro por ahí congelado desde hace 3 o 4 años cuando la primera TPD y mira, HS7. Y digo, Julio, ya a nivel que tú, que de manera nefada tienes que controlar, si saliese cualquier orden mañana del ministerio diciendo, por ejemplo, de grabados Nicoquí a 5 euros Nicoquí, ¿te hace efectivo pasado mañana o tienes un proceso? Depende de cómo salga, porque puede ser una ley, puede ser un real decreto, anteproyecto, depende de cómo sea. Sí, de esas, Cali, de esas. Sí, voy a ver qué contesta esta pregunta, que puede ser interesante, y vamos a ir adelantando y si ya vamos a cortar, me quiero cenar esas cosas. En Facebook, Sinoy, en Facebook. A ver, siento que esto está siendo un poco salseo, pero era divertido, ¿vale? Yo entiendo que, y aparte en el fondo, si son unos cabrones y les encanta el salseo, esto es un poco de salseete sano, pero yo qué sé, era divertido, que... Cuando va, yo qué sé, es divertido. Yo lo siento mucho, pero esto es divertido. Si queréis que comentemos algún directo más de vez en cuando, así de este palo, pues decís, oye, este directo tiene chicha, vamos a reírnos un rato, lo vemos y tal, y da información de esto, de lo otro, y lo podemos hacer. Yo creo que está guay, esto no tiene maldad y está divertido. El decreto creo que es lo más inmediato,
y eso pueden decidir si lo sacan el viernes, que suele ser el Consejo de Ministros del viernes, pues ahí pueden decir el lunes o el viernes. O llegar a negocio y hacer conseguir contactos, distribuidores y demás. Al final. A nicotina 3, a 6, según la fuerza, cambias el líquido. Lo probaré, lo probaré. Sí, yo tengo curiosidad también. ¿No la probaste? Dijiste la semana pasada, ¿no has comprado todavía? ¿No? Nicolás Contreras, Julio, ¿sacará revisión de Loa hacia el Nisoku? Espérate. Pues el Hoa quizás sí, pero el Nisoku no lo he probado. Ay, Dios mío. Sí, sí, Sergio, ya sé que voy a hablar maravillas, pero todavía no lo he probado. Esa va para ti, Sergio. Sergio, ¿te ha tirado un guante? Sí, sí, pero está callado como puta. Sí, si no lo tiene, porque no ha querido. Eso sí, bueno, al final, en su momento sí te hablé con Pep antes de que lo sacara, pero luego al final lo he ido dejando y no le he dicho nada. Muy mal, muy mal. Mañana hablaré yo con Pep. Vibranium, adamantium. Oro, oro. Oro. Oro y diamante. Bueno, sí, esto ya parece que... Los ZKM. Esto yo creo que ya decae. Son las 10:30. Yo creo que hasta aquí. Esto está divertido, ¿vale? Son las 10:30, me tengo que ir a cenar porque si no me echan de casa. Si os ha gustado el formato, si os ha gustado... Vale. Si os ha gustado el formato, pues lo podemos repetir, ¿vale? De vez en cuando. Con cositas así, que estén divertidas, interesantes, que tal. Si queréis, bueno, podemos estar 10, 15 minutos comentando y ya nos vamos, ¿vale? Porque si queréis comentar algo del directo y tal, porque, a ver, para no hacer el directo eterno, aparte que iba acelerado, lo hemos cortado poquito, nada más que los zascas gordos. Ahora, si queréis, comentamos un poquito el postcréditos y nos vamos. Yo me lo he pasado bien, ¿eh? Yo me lo he pasado bien. Oye, de vez en cuando alguna cosa así, o que no sea de vapeo, si habéis visto alguna cosa divertida o tal que se pueda comentar, pues se puede hacer, es divertido, es interesante y echamos el ratejo. La verdad es que le ha pegado bofetadas con una clase espectacular, o sea, eso ha sido brutal, pero brutal. O sea, yo me he meado lo más grande. Bienvenido, Jordi. O sea, ha sido resumen, a Pablo le pitan los oídos hasta el domingo que viene. Pff. Si solo fuera hasta el domingo que viene. La Virgen... Julio, te has salido, tío. Te has salido. O sea, te has salido. Ha sido brutal. Sí, pero que aparte, o sea, ya no solo de vapeo, de lo que queráis. Se pueden coger vídeos, comentarlos, echarnos unas risas, de lo que os apetezca. De cualquier contenido de YouTube. Eso no tenemos problema. Lo único que, bueno, si hay música, avisadme para poder caparla antes de tiempo. Y ya está, ya está. Si es de vapeo y cosas interesantes, pues mola, porque ya es de vapeo y es nuestra salsa y es lo que nos mola y es lo que nos une. Pero si queréis algún vídeo en concreto de cualquier otra temática que nos pueda interesar a todos, pues puede ser la hostia. Le está bien a Pablo, si metes el morro una víspera, aguanta los picotazos. Y escucha, se los ha llevado, pero bien gordos, ¿eh? Porque esa mítica frase de... Le ha puesto una denuncia a Marvel por la estrella del Capitán América... Brutalísima, o sea, brutalísima. Le han caído hasta en el DNI. Le han caído hasta en el DNI. Pero increíble. O sea. Y encima con mucha clase. Y cuando ha reconocido lo de la estrellita en el cabezal por joder un poquito. O sea, eso ha sido épico. O sea, ha sido épico. Yo no sabía que el cabrón era más troll. Era tan troll. Ha troleado como un señor. La dan todos los dientes. O sea, el resumen sería... Paolo, ¿cómo te gustan los huevos? Que choquen, hijo, que choquen. Ya está. Si no es que sea feo, guapo, eso es lo de menos. Si la movida es que se las ha llevado por listo, por pasado. Pero eso yo creo que... Porque él ya ha dicho que está hasta los huevos de las calaveras en vapeo. Que si no hay otra temática, y eso lo dijo hace ya tiempo. Es que como funcione bien, encima le va a poder dar en... Sí que ha puesto algunas de fondo. Bueno, pero no calaveras gordas y tal. Pues sí, ahí sí, no te digo yo que no. Oye...
Pero no la estética pirata. Ah, bueno, quedan dos modelos por ver. Ya veremos, ya veremos. Sí que, pero no se centra toda la marca en una calavera, amigos. En la del despiece se ven. Falta la puerta SS. Ya la veremos, ya la veremos, chicos. Ya la veremos. Yo sí que es verdad que sí que estoy un poco cansado de las calaveras, ya fuera de broma. Las cosas como son. Son sutiles como un mosaico. De todas formas, él, aunque esté harto, si la gente pide calavera, pues se las come con papas fritas. Oye, no te voy a decir yo que no. Pero por lo menos no las pone gordas. Porque tengo aquí los putos pellejitos. A ver, en la foto del kit. Pero ¿dónde está esa foto? En Instagram. Vamos a ver. A ver si se puede ver más grande, tío. Joder. Ojo. Vale, no, vamos a ponerlo. Ojo, que nos la agarramos con papel de fumar, ¿eh? Mirad las calaveras que son enanas, tío, y van con un marquito de flores. Cabrón, ¿eh? Son muy chiquitas. Y es más, eso no es la típica calavera pirata. Coño, no es pa' tanto. No es pa' tanto. Como me gusta dar caña. Pero es un calavera. Sí. A mí me hubiera gustado más lisa, ¿eh, Frank? Si hubiera sido lisa, esa me hubiera molado más. O con otro motivo. No sé, ese motivo me parece un poco la mezcla de calavera de Homer Simpson. ¿Ves? Pero eso hubiera molado, ¿eh? O una flor de lis, yo qué sé. No, pero es que eso es como una mezcla entre las típicas flores de las cortinas de tu abuela con una calavera dentro. Es una cosa un poco rara. No, no me termina de convencer ese grabado. Ya opinión personal. Me gusta más la puerta de Brass, ¿eh? A mí la puerta de Brass, la estética de la puerta de Brass me parece mucho más bonita. Un patrón con el logo del Requiem. También, completamente de acuerdo. A mí la puerta de Brass me gusta más. Pero eso ya es una cuestión de gustos, ¿vale? Entonces, en tema de gustos tampoco nos podemos meter. El mod de porco va de cojones, el botón es feo, fin. Opinión personal, habrá gente que se la ponga como un canto. A mí me parece horrible. Ya está. Hay gente que el logo de TMF le parece una mierda. A mí me parece gracioso y me parece que está chulo. Entonces, ya entramos. Esa crítica no es una crítica, es una opinión y entramos en el gusto. Entramos en el gusto, entonces tampoco me parece como para andar atacando y criticando. Sencillamente, me gusta A, me gusta B, me gusta C. Fin. Madre mía, ha sido quitar el directo y se ha ido todo el mundo, ¿eh? Con Catrina. Joder, con Catrina se hubiera sido la polla. Efectivamente, lo bueno es que hay cuatro puertas, dos por acabado del mod y luego habrá puertas para elegir, así que pa' gustos licores. Chicuelos, ha sido un placer, ya fuera de bromas, porque ya me han mandado un WhatsApp diciendo que me peine. Habrá que ver lo del plateado. El chas, sí, pero fijaos que en el título no había nada, o sea, eso ha corrido como la pólvora. Sea, ha corrido como la pólvora, eso ha sido. La colmena se ha puesto de. ¿Qué colmena? Es porque has dicho que te ibas. Sí, a ver, que voy a hacer una torrijilla y a dormir, no tengo ni hambre. A ver, nuevo mod. CB mod. ¿Y esto de quién es? Ah, vale, las colmenas lo dices por nosotros. Pero los genuinos somos nosotros, amiguitos. Los genuinos somos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Somos profetas en la tierra. Bueno, es verdad, Luxotic. Lo que necesites, Popito. Aquí estamos a diario, tanto uno como el otro, como los dos. Casi todos los días.
Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos. Sed buenos, andar por la sombra. Gracias por todo el apoyo que dais. Sois enormes. Si os quiere mogollón, me piro a cenar porque si no, duermo en la pérgola. Adiós.